Bienvenido una vez más a esta serie gratuita de tutoriales de Galería de la Línea titulada Medita y crea mientras vives. Soy Víctor Brosa y te voy a acompañar unos minutos en una propuesta, una sugerencia, desde una sugerencia, una propuesta que te va seguro a encantar, te va a beneficiar, te va a ir bien si te interesa reprogramar tu vida desde el día a día sin hacer demasiadas cosas porque nunca tienes tiempo, nunca puedes, no tienes voluntad, eso es lo que tú piensas. Yo te voy a demostrar que esto es mucho más sencillo, que lo fácil también es valuoso y que no solamente lo difícil debemos de valorarlo. Realmente nos ha enseñado a valorar solamente lo complicado y lo difícil y a infravalorar aquello que es fácil. Al fin y al cabo, por eso nos infravaloramos, porque nuestros dones están tan integrados en nosotros que no les damos el valor y la importancia suficientes. Aprende a quererte y sueña a transformar tu vida, porque tú puedes hacerlo y lo vamos a hacer desde aquí de forma sencilla y clara. Hoy vamos a tratar un tema sencillísimo pero muy 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 efectivo: la ducha diaria o el baño diario. Nos vemos en unos segundos. Gracias. Bien, ya que estoy improvisando, como siempre, disculpad si en algún momento me trabo, me confundo al construir frases, es que es pura improvisación, y aprovechando momentos, espacios que tengo del día, estoy criando un bebé, con mi mujer estamos encantados, estoy encantado de esta experiencia, pero para un alma tan acostumbrada a estar en estados creativos, en mi propio rollo, de todo este tipo, esta propuesta de vida que estoy abrazando desde hace años, está siendo todo un aprendizaje, entonces necesito crear... traspasar el no tiempo para crear espacios en los cuales poder compartir. Así que aprovecho cualquier momento en mi taller, en cualquier lugar en el que estoy, y grabo estos tutoriales y comparto el conocimiento. Espero que lo valoréis y que no juzguéis, por favor, tanto pues las formas, porque de verdad es una pura improvisación. Y ahí me relajo y vamos a empezar con la ducha diaria. Mirad, es muy sencillo. Supuestamente os ducháis cada día. Digo supuestamente porque hay alguien que igual vive en circunstancias en las cuales no se lo permite. Pero bueno, si no os ducháis, igual os laváis, aunque sea con un... Yo estuve en Alemania con gente del este, en lugares donde no tenían ni agua corriente, y se ducha, todavía se bañaban con un cazo, con agua de la fuente y un paño. No importa, es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Y si lo que haces es la ducha, el baño semanal, porque vives en un lugar donde, no sé, hace mucho frío y tienes... es imposible que tú te bañes antes, o tienes una cultura que dice eso, o estás en un lugar donde te duchas tres veces al día porque hace mucho calor, da igual, para todo sirve, ¿eh? Es la ducha o el baño o la limpieza diaria del cuerpo con el agua. Sí, el agua es un elemento purificador, ¿sí? Además de ser el medio que transmite información, es un medio purificador. Se usa en el bautismo, ritual que viene de la metanoia, que tiene que ver con el renacer. ¿Sí? Renacer a lo que yo elijo ser a partir de ahora, y el agua es purificadora. Por tanto, cuando yo me ducho, cuando yo me baño, o cuando yo me limpio con el agua, ¿sí?, lo que puedo hacer es decir directamente, no solo se limpia mi cuerpo, sino que se limpia todas las impurezas energéticas, esenciales, internas, memorias de mis células, todo mi cuerpo, todo se purifica con este agua. ¿Sí? Es decir, simplemente es nombrar y tomar conciencia de que no solo estoy limpiando mi cuerpo, sino que también limpio todo lo que hay dentro de él. ¿Sí? Que a través de las sensaciones de mi piel, mi cuerpo recibe impulsos de información que hablan de limpieza. Y esa limpieza entonces la proyecto y la hago extensible a todo el cuerpo. Órganos, sangre, linfa, todo lo que queráis. Simplemente es poner conciencia. Cuando te duchas, en vez de estar pensando en cualquier pavada, te pones a pensar en que se está limpiando todo tu cuerpo y te lo imaginas lleno de luz. El agua lo va limpiando por dentro y por fuera, y vas viendo cómo va saliendo tu luz. Que visualices luz en tu cuerpo cuando va corriendo el agua por tu cuerpo o cuando te metes en la bañera, y no solo sale el sudor,
la porquería que lleves del día o de los días, sino que sale también, se disuelve todo aquello que hay dentro de ti. Recuerda que el elemento agua es tu 70%, 75, 80% de tu cuerpo, yo creo que más 70, y entonces estás llamando al agua de tu cuerpo para que purifique a través de los poros de tu piel todo aquello que necesites soltar para que el agua se lo vaya llevando. Así pues, así de sencillo es. Cada vez que te duches o te bañes o te limpies con agua, visualizas y dices eso, lo sientes, visualizas la luz y verás con los días, con los meses, cómo eso y las pequeñas cosas que te voy proponiendo, si las haces todas, mágicamente de repente es como que todo es más fácil. Bueno, esas pequeñas cosas están creando esa transformación, aunque parezca mentira. Gracias, nos vemos en un nuevo capítulo de Medita Mientras Vives. Un abrazo y hasta siempre.